Esta mañana casi llegan a las manos otra vez, justo. No me extraña que le haya dado el mareo. Si es que hay una tensión tremenda entre los dos. Y eso a usted le afecta mucho. Y unido a lo de Uriarte... No me lo recuerde, por favor. Vamos a ver. Doña Carmen, el nivel de nervios que tiene la está sobrepasando. Hay que buscar un remedio. Sí, pero en cuanto mi cuñado esté aquí, se me pasará. ¿Sobre eso hay algún avance? Pero por el amor de Dios, justo haber empezado por ahí. A ver, el contacto que tengo en la embajada francesa ya tiene los datos y está investigando quién es Jean-Pierre Crossy. Sí. Así que espero pues, tener noticias pronto. Y yo, es lo único que necesito para ponerme bien. A eso iba, doña Carmen. Mire, está pasando por una gran presión. La única solución es que siga yendo al psiquiatra y que no se salte ninguna sesión. Pero si no me sirve de nada, justo. Que sí, seguro que le da herramientas pues para estar más tranquila. Ejercicios de respiración, en fin, y si hiciera falta incluso algo de medicación. No quiero tomar pastillas. Necesito estar despierta para defenderme de Uriarte. Para estar despierta y con lucidez necesita ayuda profesional. Hágame caso, por favor. Y es que me tengo que ir, que he venido, pero... En fin, ¿está un poquito mejor? Sí, sí. Estoy mucho mejor. Venga, pues intente estar tranquila. ¿Mm? Y usted intente dar con la dirección de Fausto. Tenemos que conseguir traerlo como sea. Se lo prometo, ¿eh? Venga, tranquila. Ya conozco el camino. Gracias, doña Carmen. Sí.